Hola. ¿En qué consiste mi trabajo? Bueno, lo cierto es que es difícil de explicar. Podemos decir que es la única terapia que existe en Europa, tanto por su objeto como por su metodología, mediante la cual trato a sujetos con diferentes síndromes. Síndromes cuya temática dificultan sobremanera la vida cotidiana de los pacientes. Síndromes que no tienen cura, pero gracias a mí, sí una puerta abierta a una vida digna. Trato de integrarlos en una realidad que para ellos está, por decirlo de alguna manera, deformada. Para el desarrollo de mi tratamiento pionero, proveo a los pacientes de un espacio terapéutico innovador para facilitar la comunicación dentro del grupo. Respeto mucho el espacio de cada uno, con la finalidad de que no se sientan presionados. Mi objetivo es, mediante la interacción de los distintos individuos, que logren sobrellevar su enfermedad, que afronten las situaciones cotidianas de la vida, que se sientan parte y partícipes de la sociedad, que vean que no están solos y que aprendan los unos de los otros. Ya verán ustedes. Y bueno, en un momento a otro estará a llegar, no se preocupe. Algo cotidiano, algo habitual en estas terapias que funcionan habitualmente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo nos fue el finde? Muy bien, ¿eh? Buenas, vaya cacharrazos traéis hoy, ¿eh? Bueno, ya estamos todos, ¿no? El sujeto naranja confunde los rostros. Es incapaz de diferenciar las caras de las gentes. Yo soy bueno y cuando me piden algo yo les ayudo, pero en realidad no hay manera. Por ejemplo, la mayor parte de las chicas me recuerdan a mi exnovia. ¡Buenas, jefe! Bienvenida de nuevo. Veo que no vienes sola. ¡Joder! Hola, me lo he encontrado llorando en las escaleras. ¡Me cago en la puta, joder! Que es esta enfermedad. Hombre, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el fin de...? Yo bien, yo también. Guay, sí, vengo bien. El sujeto azul sufre una variante particularmente agresiva de su síndrome. Su extrema sensibilidad lo deja paralizado ante cualquier visión de belleza. No se preocupe, no se preocupe. Llega a tiempo. No se preocupe. ¡Ay, hola! Hola, ¿qué tal? ¡Perdón! No pasa nada. ¿Cómo te fue el fin de...? Lo siento, que ya sabes que yo no hago nada. No te preocupes, mujer. Bien, el fin de bien. Ya. ¿Qué ocurre, doctor? ¿A qué hora pretende empezar? Tengo tiempo que perder, soy un hombre serio. Sí, ya estamos todos. Sentémonos. Cada día les doy unas pautas a seguir para que las pongan en práctica. De esta manera consiguen llevar mejor el día a día. A ver, Peñita, que yo os cuento que la semana fue buena, una de progresos, porque ya no me meto con nadie, me cago en la hostia puta, joder. Mira, a mí aquí el jefe, el doctor, me ha dicho que tengo que tirar para adelante. Y yo, hostia, que soy ahí lanza, he dicho, hay que mejorar, y aquí estoy, yo de puta madre. Vamos, que esta semana tú no tuviste ningún problema. ¿Qué? Yo me alegro. ¡Sotorra, coño! ¡Concha de tu madre! ¿Por qué mentís, boluda? ¿Por qué mentís, boluda? ¡Basta!
Pobre, yo no se lo tengo en cuenta porque, jolín, tiene una enfermedad, pero bueno. Porque la peña piensa que me estoy aprovechando de mi síndrome, que me estoy aprovechando de mis movidas. Pues no, yo tengo los santos cojones de decirlo a la puta cara, que es lo que falta aquí, faltan huevos, para decir no me sienta bien esto, no me sienta bien lo otro, pues ven aquí y dímelo a la cara, o me tienes miedo a mí, ¿me tienes miedo por estas pintas? Pues no, voy tan bien como tú, ¿me entiendes? También como tú, y no me altero, que estoy muy, muy tranquila, zorra, hostia, zorra, pero me caen todos de puta madre. Y me controlo. Mucho. Sujeto azul. ¿Te ves capaz hoy? Yo... Tranquilo. Poco a poco. Es que... Estamos aquí para ayudarte. No llores. Pórtate como hombre de verdad. Eres es niña. Pero, a ver, ¿qué pasa contigo? ¿Se estás forzando, no? Chinga tu madre, güey. ¿No ves que estamos de buena onda, pendejo? Pero, a ver, ¿qué pasa contigo? Siempre igual, siempre riéndote de los demás, con las bromitas. Mira, como te veo por la calle, me quedo con tu cara. No quiero verme obligado. Sujeto verde. Sujeto rosa. Me contaron que tuviste un problemilla en el instituto. Jefe, la semana pero chunga jodidísima, vamos. Echaron de clase por insultar a los hijos de puta de los profesores, ¿sabes? Porque son unos cabrones. Y otras movidas, pero yo te cuento la semana. Yo sentaba que tenía examen de historia y no pude estudiar porque me fui a la misma con las entradas. Mírame a mí que estoy hablando, ¿por qué te giras? ¡Ya está tocando la rubia los cojones! ¿No te das cuenta que estoy hablando yo? Pues deja de hacer eso normal. ¿O eres tontita? ¿Te falta los cuantos veranos te faltan a ti? ¿Cuántos veranos te faltan? ¡Serás zorra! ¿Pero de qué coño vas? ¡Que no me toques! ¡Hostia! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahora! Bien. Ya veo que hoy ha sido una sesión cargada de emociones. Ya sabéis que no me gusta dar los típicos discursitos. Pero esto es como os digo yo siempre. Con un poco de ganas y una pizca de esfuerzo. Conseguiremos nuestros objetivos. Porque, amigos, ¿qué es la vida? Esta gente me ayuda a levantarme todas las mañanas. Afrontar el día a día y ver que no todo es color de rosa. Pero podemos hacer más cosas para seguir adelante, a pesar de nuestros problemas.
No, joder, me cago en la hostia. Deja eso ahí, coño. Me cago en tal.